¿Qué tal? Buenas noches. Está con nosotros el profesor Luis Ernesto Pérez, auxiliar técnico del Deportivo Toluca. Vamos a iniciar levantando la mano. Allá. Fernando, por favor, de ESPN. Gracias Luis, gracias Mauricio, buenas noches. Luis, ¿qué sensaciones deja el equipo después de una pausa tan larga? ¿Cómo se sintieron en este ensayo un poco más oficial que los que tuvieron en Querétaro, por ejemplo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Me parece que a términos generales fue una buena actuación, como bien lo comentas, para hacer el primer partido. Me parece que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, creo que fueron protagonistas del partido, por momentos fueron inclusive superiores que el rival, no se reflejó en el marcador, pero bueno, también es verdad que bueno, ahí hubo un penal en el primer tiempo que no se marca, en el segundo se marca uno medio tendencioso, ¿no? Un gozo, pero creo que el accionar del equipo fue muy bueno, creo que lo que se ha venido trabajando durante la pretemporada se vio reflejado. Y bueno, pues yo creo que al final de cuentas, como te vuelvo a reiterar, el esfuerzo de los muchachos fue muy bueno. Siguiente pregunta, saludamos a Adriana Maldonado de ESPN. Adelante, Adriana. Gracias, buenas noches. Preguntarte cómo se ha adaptado el equipo en este trabajo que ya mencionas de pretemporada y qué también para ustedes funciona tener este tipo de mini torneos en donde también están enfrentando equipos que, bueno, son de cuidado a lo largo del torneo, el caso específico de Pumas, Cruz Azul, América. Buenas noches. Me parece que es un muy buen torneo, creo que a todos nos sirve para podernos preparar de la mejor manera y llegar al primer partido con lo mejor, y obviamente tratando de llegar al 100%. Creo que el equipo, como te reitero, ha venido ya trabajando durante un año, hoy se ve reflejado ese equipo compacto, con buen fútbol, con buenas posiciones de balón, y bueno, afinando detalles, pero eso se irá trabajando durante toda la pretemporada, pero sin duda, bueno, creo que hoy es un buen partido para el equipo. Siguiente pregunta, saludamos a Rodrigo Celorio de TUDN. Adelante, Rodrigo. Gracias, Manuel Luis. Buenas noches, gusto saludarte. Hablabas de los detalles, ¿no? Falta un poco menos de un mes para que arranque el torneo. ¿Qué tan cerca está Toluca de alcanzar el nivel óptimo para esa primera jornada contra el Atlas? Bueno, la realidad es que hoy creo que el equipo hizo bastante bien las cosas. Yo creo que falta un mes. Es el primer partido, digamos, oficial, y me parece que el accionar del equipo ha sido bastante bueno. Y bueno, como bien lo comentas, es también una pretemporada un poco diferente, un poco atípica, en el sentido de que tendremos muchos partidos, ¿no? Y bueno, eso yo creo que ayudará al plantel a ponerse a todo, ¿no? Y como te reitero, digo que lo que queremos y necesitamos es trabajar en el día a día, mejorar, como bien lo comentas, todo el tipo de detalles y llegar al 100% en el primer partido. Gracias. Siguiente pregunta, saludamos a Rodrigo Tobar de Fox Sports. Adelante, Rodrigo. Gracias, Mauro. Luis, buenas noches. Me gustaría preguntarte cómo ha sido en el plano personal trabajar hasta ahorita con Nacho Ambriz y ahora un equipo, como dices, que ya está armado, ya se conoce, ya llevan tiempo trabajando. Y respecto al partido de esta noche, entiendo por lo que dices que me gustó al cuerpo técnico el desempeño de Toluca. ¿Fue así? Sí, bueno, buenas noches. Primeramente agradecido con Nacho por darme la oportunidad de poder trabajar con él. Creo que eso es algo muy importante para mí. Bueno, pues obviamente contento y a tratar de aprovechar la oportunidad que se me brinda. Y bueno, posteriormente lo que comentas, sí, yo creo que las sensaciones fueron buenas por parte del equipo. Es verdad que tenemos que seguir trabajando, que día a día tenemos que ser mejores, tenemos que tener mejores actuaciones, pero yo creo que nos deja tranquilos este primer partido y bueno, con deseos e ilusión de poder seguir mejorando día con día y poder llegar al torneo de la mejor manera. Siguiente pregunta. Nombre y medio, por favor, amigo. Gracias, Samuel Reyes para Deportes Nocturnos. Profesor Luis, en esta minicopa, podemos llamarla así, de pretemporada, ¿vamos a ver más al cuadro titular o vamos a ver rotaciones en estos partidos? Muchas gracias. Bueno, me parece que eso será decisión de Nacho y bueno, yo creo que los 24, 25 que están en el plantel están para pelear un lugar, así que bueno, para eso es la pretemporada también, ¿no? Para ir viendo a los jugadores, tener competitividad, eso es algo importante para el equipo, para que obviamente tengamos no solamente 11 jugadores, sino tengamos
como te reitero, 23, 25, y bueno, yo creo que esa decisión la tomará al final Nacho, partido a partido. Última pregunta, amigo de Claro, tu nombre, por favor. Hola, hola, buenas noches, Josué Villa, de Claro Sports y Max Claro. Luis, se notó que en la lista de este partido no estaba Leo Fernández. ¿Nos puedes platicar acerca de su ausencia? ¿A qué se debe? Sí, buenas noches. Tiene COVID y bueno, pues obviamente tiene que tener recuperación y es por el motivo por el cual no está el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, iniciamos conferencia de prensa con Rafael Puente. Primera pregunta, Rodrigo Celorio, TUDN. Hola Rafa, buenas noches, Rodrigo Celorio de TUDN. ¿Qué sensaciones te deja el equipo en esta primera gran prueba con equipo de la liga que te presiona? Con lo que has buscado, ¿no? La salida siempre abajo con la pelota, buscar la salida limpia. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes este partido? Buenas noches a todos. Son contrastadas, ¿no? En el primer tiempo distamos mucho de comportarnos acorde a lo que venimos trabajando. También creo que lo mencionas bien, estamos ante un rival que tiene un dominio muy arraigado de un estilo de juego, con el cual me identifico y que me gusta mucho, y eso pues, fue complejo, ¿no? Y en el segundo tiempo un cambio sustancial, la verdad es que el segundo tiempo muy cercano a lo que pretendemos, un equipo que quiso, que intentó, que propuso, que tuvo a mi entender las opciones más claras y que me parece accedió de forma justa a ese empate, ¿no? Con base en el balance general del partido encuentro justo el resultado. Gracias. Siguiente pregunta, Adriana Maldonado. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, un gusto saludarte. Quisiera saber tu opinión sobre esta modificación en el reglamento en donde no puedes ocupar a los refuerzos si es que no han tenido participación en un juego previo y también saber cómo notaste el regreso de hombres como Jorge Rubalcaba y también Santiago Estrellas que tuvieron pues una participación si hay con la selección mexicana ahorita. No, sin duda vivieron una gran experiencia y habrá sido de lo personal y en lo profesional muy enriquecedora para ellos, ¿no? Y están ya de vuelta hace un par de semanas trabajando muy bien y compitiendo por un lugar. Y perdóname, no entendí, ¿a qué te refieres con la primera pregunta? Sí, hay una parte del reglamento en donde no puedes ocupar en este torneo a los jugadores que no han tenido un registro previo. En el fútbol mexicano ya le pasó ayer a Cruz Azul que no pudo venir algunos de sus refuerzos. Bueno, la verdad es que en el caso particular de Sebastián, tengo entendido que tiene un contrato que vence hasta que junto con el año y es por eso que no lo podemos utilizar. Ulises, que es uno de los refuerzos, tuvo participación, Jonathan Sánchez no, porque viene saliendo de una lesión. Entonces, en el caso particular de Sebastián, es por eso. Gracias. Siguiente pregunta, Rodrigo Tobar, Fox Sports. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Preguntarte, hace en el plano personal, ¿cómo fue volver a dirigir un partido de primera? ¿Cómo fue este regreso, esta nueva primera vez con la gente y sobre todo porque se empata al final del partido, ¿no? se saca ese punto? Sí, sí, fue muy, muy grato porque, bueno, pues al final es estar una vez más en un trabajo que disfruto muchísimo y que me apasiona, pero además con un valor agregado importantísimo de el lugar en el que fue. Pues este estadio le tengo un gran cariño. Aquí muchas veces tuve la fortuna, no en el ámbito de primera división, pero sí en partidos preliminares de pisar esta cancha y siempre le he tenido y le tendré un gran cariño, así es que sin duda fue un día especial para mí. Siguiente pregunta, Carla Uceta, Record. Hola Rafa, buenas noches, un gusto saludarte. Preguntarte qué se sabe de Daniel, sabemos que tiene contrato, pero ya tendrás pues información más clara al respecto, tal vez alguna fecha en la que venga a reportar. Bueno, obviamente terminó su participación en la Copa del Mundo y viene su periodo vacacional. Tendrá que cumplirlo y después seguramente se integrará para competir por un lugar en el plantel. Gracias. Última pregunta, Montserrat Telles, Multimedios. Hola, buenas noches, Rafa. Oye, bueno, hace rato mencionabas el tema de Luis Rivas. ¿Qué te pareció verlo ahorita en el partido? ¿Qué nivel trae? ¿Cómo lo ves tú por este reposo? Y también, pues, bueno, ¿qué le falta al equipo para llegar a ese nivel óptimo que tú mencionabas al principio? Bueno, evidentemente nos falta pues
trabajo y competencia, y medirte contra un rival como este, pues nos viene de maravilla, porque pocos equipos en el fútbol mexicano manejan también el balón como lo hace el Toluca. Entonces sabíamos perfecto el tipo de partido que nos íbamos a encontrar, y así se terminó dando, y valoramos mucho que en el segundo tiempo fuimos capaces de imponer lo que pretendemos. En el primero, ya lo expresé, estuvimos, me parece, un tanto alejados de lo que pretendemos nos distinga. Y Ulises, pues cumpliendo un periodo de adaptación, de familiarizarse con nuestra idea de juego y con sus compañeros, creo que en términos generales va en una línea ascendente en cuanto a su rendimiento. Gracias, buenas noches. Buenas noches.